En el día de ayer se dictó resolución por parte del señor juez de control y falta de la Secretaría número 1 de la ciudad de Río Cuarto, cargo del doctor Muñoz, zanjando la discusión y zanjando, digamos, poniéndole punto de resolución a la oposición que los doctores Ortuya y Bazar habían presentado en contra de la decisión del fiscal Saragusti de dar por desestimada la denuncia y mandar el archivo de la causa en relación a la obra de cloaca en contra de los funcionarios de la Municipalidad de Huinca Renanco. Una resolución contundente, muy analítica, absolutamente explicativa, fundada, donde hace un relevamiento de toda la secuencia histórica de la obra, de todos los vaivenes económicos, y además con toda una fundamentación dogmática, jurídica, que a nuestro entender es impecable, poniéndole fin a la cuestión y confirmando en un todo lo resuelto por el fiscal Saragusti y mandando a la desestimación de la causa y al archivo de las actuaciones. Con párrafos realmente elocuentes, tanto de carácter doctrinario como de análisis lógico jurídico, y apoyado fundamentalmente en las conclusiones de la pericia contable. Doctor, ¿hay posibilidad de una nueva instancia o de una nueva oposición por parte de los denunciantes? Sí, posibilidades hay. Ellos pueden llegar a recurrir esta resolución del señor juez de control de la ciudad de Río Cuarto. En términos, digamos, teóricos, posibilidades hay. Yo lo que me parece que lo que no tienen es posibilidades, digamos, prácticas y fácticas jurídicas de conmover el decisorio del señor juez de control, porque es ejemplar, es muy lógico, está muy bien fundado, así que me parece que lo que tienen es una posibilidad absoluta, absolutamente formal. No veo la posibilidad que una segunda instancia tenga algún tipo, digamos, rectifique o modifique en algo el resolutorio. Máxime cuando ya viene ya es una confirmación del decisorio fiscal, es decir, es una decisión del fiscal compartida por el señor juez de control de distintas, inclusive, sedes judiciales, ¿no? Uh-huh. Hacemos un... Es decir, uno de Huinca y otro de Río Cuarto. Claro. Hacemos un poquito un raconto de lo que fue esta denuncia, que se basó en principio en la ordenanza 1030 del 2006, que legisla una contribución por mejoras en un acuerdo que se hizo con el ENOSA en aquel entonces, ¿no? Y en esto surge un elemento probatorio que yo creo que fue fundamental, que es que no hay una cuenta especial de recaudación. Es decir, que todos los importes que se recaudaban por ese motivo iban a rentas generales. De ahí que no se puede establecer delito alguno, ¿no? Tal cual, así como usted lo ha dicho, el señor juez de control, a partir, digamos, de una conceptualización doctrinaria que hace la figura del artículo 260, que es el que establece, digamos, lo que es la malversación de caudales públicos, la malversación de fondos, hablando en términos vulgares, entiende, hace toda, digamos, una cita doctrinaria de máximo nivel académico, donde confronta la situación de hecho sucedida con esa conceptualización doctrinaria y dice: esto no encaja, lo que ha sucedido no encaja en el artículo 260 del Código Penal. No ha existido malversación de fondo, atento que la ordenanza 1030 del año 2006 establece claramente, no crea, dice el señor juez, no crea una cuenta especial. Al no crear una cuenta especial, no hay un destino específico, no hay un destino inexorable, no hay un destino fatídico
con respecto a los fondos que se recaudan.